Amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Les cuento que salí con mis hijos a comprar unos materiales que a mi nana le pidieron y nos agarró un diluvio. Así que llegamos hecho sopa y me tocó cambiarme de todo porque nos mojamos hasta el alma. Pero bueno, ya estoy aquí más calientita, ya tomamos un cafecito y voy a tejer en este jueves de puntadas un granny muy fácil, muy sencillo. Así que manos al tejido. Voy a tejer esta muestra con este hilo. Miren qué bonito. Es Alice Diva. Y con un crochet de número 3.5. Este es el primer nudito que no cuenta y tejemos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos las 10 cadenitas, vamos a cerrar en la primera con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas, que sería el primer punto. Y tejemos 23 puntos altos. Para completar 24 puntos. Una vez tejidos 24 puntos, voy a buscar la primera cadenita y cierro con punto deslizado. Voy a subir una cadenita, que sería el primer medio punto, y luego tejo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el mismo espacio tejo medio punto. Ahora vamos a tejer 5 medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, medio punto sobre cada punto anterior. En el punto 6 tejo medio punto, tejo 7 cadenitas, 7, y ahí mismo medio punto. Luego tejo 5 medios puntos seguidos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto, medio punto y 7 cadenitas. 4, 5, 6, 7 y en el mismo espacio, medio punto. Ahora, 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto, medio punto y 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo espacio, medio punto y luego 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 6 puntos altos dentro del espacio donde tejí las cadenitas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás y paso el crochet por aquí y tejo punto deslizado. Tejo de nuevo 6 puntos altos. Y ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto
siete cadenitas. En el mismo espacio, medio punto. Ahora paso directamente al siguiente espacio tejiendo 6 puntos altos. Tejo 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás pasando por aquí el crochet y tejo punto deslizado formando una lagrimita. Tejo 6 puntos altos. Y cuento 1, 2, 3. Tejo medio punto y 7 cadenitas. En el mismo espacio vuelvo a tejer medio punto. Luego en el espacio siguiente tejo 6 puntos altos. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás. Paso el crochet. Paso el hilo y paso. Y miren, ahí está una lagrimita y luego tejo 6 puntos altos. Voy a pasar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto. Y luego 7 cadenitas. En el mismo espacio tejo medio punto. Y luego al espacio siguiente 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Ahora tejo 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás tomando los dos hilitos, paso, paso y vuelvo a tejer 6 puntos altos. Cuento 1, 2 y en el tercero medio punto y tejo 7 cadenitas. Y ahí mismo tejo medio punto. Me deslizo en el punto siguiente. Vamos a recortar. Y este punto que queda lo voy a pasar hacia atrás para que quede mejor el terminado. Ahí. Y remato. Y está listo mi granny. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que bien fácil? Y súper rapidito de tejer. Por aquí tengo una sorpresita, pero no les voy a mostrar más, sino hasta, Dios mediante, el martes de nuda. Porque con este graní vamos a tejer un lindo cardigan, así que ustedes no se pueden desconectar. Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba y gracias por seguirse suscribiendo a mi canal activando la campanita para las notificaciones de mis nuevos tutoriales. Estamos preparándonos ya para una nueva temporada muy dulce, así que pueden dejarme en los comentarios qué desean ustedes tejer para esta temporada. Yo estoy preparando algo muy lindo. No me quiero adelantar mucho, sino más bien que todo sea de sorpresa. Así que pues, como este video es cortito y me voy a seguir tejiendo mi cardigan para, Dios mediante, el martes,
No descanso más y nos vemos entonces. Bye.